Hablamos de crear un sueño consciente que se manifestará y funcionará si lo incorporas a tu mente. Tu mente se vuelve milagrosa. Esto es Tantra. Hubo situaciones en las que plantaban una semilla. Los tántricos hacían que creciera allí mismo y diera frutos en cuestión de una hora o dos. La vida humana tiene dos dimensiones. Una es que el ser humano se supone que solo debe ser. Y por supuesto está el hacer humano. Un ser humano quiere hacer. Si quieres hacer algo en el mundo, cuanto más grande y vívido sea tu sueño, mejor. Si tienes un sueño débil, cada día cambia, entonces no se manifestará. Así que cuando quieres acción, necesitas un sueño. ¿Has oído ese famoso discurso? Sí, tengo un sueño. E hizo cosas tremendas. Cambió a toda la nación. Cambió una cultura completamente, solo porque alguien tuvo un sueño. Entonces, cuando se trata de acción en el mundo, necesitas un sueño, si no, ¿cómo? Pero no todo el mundo necesita tener un sueño. Si todo el mundo tiene sus propios sueños privados, se vuelven fantasías, y eso irá a otra parte. Una persona que sea consciente debe generar un sueño. ¿Quieres que yo complete el sueño o te has despertado? Esto pasa con los sueños, ¿no es así? Cuando duermes. Alguien viene y ¡bam! Fin del sueño. Ahora no hablamos de esos sueños. Esos sueños solo son repeticiones exageradas de tantas cosas insatisfechas dentro de ti. La mayoría de los sueños que la gente tiene por la noche no son más que realidades sin cumplir, que encontrarán todo tipo de expresiones extrañas. La mayoría del tiempo son solo pensamientos aleatorios que corren. Hay cuatro tipos diferentes de sueños, pero una gran parte del sueño es solo deseo insatisfecho. No hablamos de ese tipo de sueño. Hablamos de crear un sueño consciente que se manifestará y funcionará. En realidad, Devi es un sueño. La inventé. Pero es real y funciona. Hay una cultura en el mundo que más o menos comprendió esto. En la India, la expresión es demasiado sofisticada para que la gente entienda. Pero los aborígenes de Australia encontraron una expresión sencilla. Se refieren al mundo y a la creación del mundo como tiempo de sueño. Dios lo soñó. No es real. Incluso ahora Dios está sentado y sueña. Todo esto, que todos ustedes estén sentados aquí, es su sueño. No es real. Es una descripción perfecta de la creación. Muy simple, pero perfecta. Esto es a lo que aquí nos referimos como Maya. Esto es lo que la física moderna trata de decirte, que la existencia es relativa. Es relativo a tu sueño. No a ti como persona, pero a ti como ser. Es real. Entonces, si un ser crea una forma, un sueño es una forma en sí mismo. Si crea una forma, se manifestará. Claro que necesita un poco de apoyo, pero una vez que tiene apoyo, siempre se manifestará. Toda la dimensión del Tantra es solo esto. En Occidente, la palabra Tantra significa... Algunos tontos han escrito libros diciendo que el Tantra significa promiscuidad desenfrenada, ¿de acuerdo? No, Tantra significa tecnología. La tecnología de crear. El Tantra necesita una imaginación muy vívida,
Es así. Puedes intentarlo, puedes dedicar algo de tiempo a esto. No arranques nada. Ve y siéntate cerca de un árbol o de una brizna de hierba. Solo integra de manera vívida la memoria de esta brizna de hierba al 100% en tu mente. Requiere mucho trabajo, créeme. Toda mi infancia, solo me sentaba e integraba la memoria de pequeñas cosas en mi mente. Y si lo consigues con una sola cosa, te digo, si integras en tu mente la memoria de este meñique, tu mente se vuelve milagrosa. Cuando digo la memoria, es que hay tantas características en este meñique. Si recorres micromilímetro a micromilímetro, observas cada pedacito e integras esa memoria en tu mente se vuelve una posibilidad explosiva. Ahora, si quieres, puedes hacer que un meñique crezca de la hierba. Esto es tantra. Hubo situaciones en las que plantaban una semilla de mango. Los tántricos hacían que creciera allí mismo y diera frutos en cuestión de una hora o dos. Porque es un sueño. El árbol es de todos modos un sueño. Tu cuerpo es de todos modos un sueño. El universo es de todos modos un sueño. En un nivel es un sueño. Es relativo. Entonces es por eso que dijimos Maya. Maya no significa que no exista. Sueño no significa que no exista. No es como tú crees que es. La manera como percibes a través de tus 5 órganos sensoriales no es la manera en que es. Su naturaleza es diferente. Así que, cuando hablo de cosas diferentes, puede que diga cosas diferentes, pero no son diferentes. Te parecen diferentes porque las ves con un intelecto discriminatorio. Ahora mismo estás sentado en el suelo. Puede que pienses, estoy sentado aquí. La tierra piensa que solo eres un trozo de ella misma. ¿Quién tendrá la razón un día? Ahora mismo podemos decir, no, eso no es cierto, puedo levantarme, puedo andar, puedo correr, puedo saltar. Pero un día, cuando te vuelva a absorber, la tierra se reirá de ti. Así que lo mejor es que esta noche te sientes y analices estas 3 cosas. Al final del día, siéntate en tu cama y recapitula tu día entero desde la mañana cuando te levantaste. ¿Cómo has ido por ahí? Verás que el 90% de las veces eres bastante estúpido. Estoy siendo generoso con el porcentaje, créeme. Si te dan un poco de trabajo, si te dan solo un poco de responsabilidad, de repente te has vuelto tan importante. De repente te has vuelto más grande que el universo. ¿Cuántas veces te expandiste más allá del tamaño del universo? Si lo analizas, verás que la mayoría de las veces estás inflado. ¿Cuántas veces te volviste inmortal? Es decir, que no eres consciente de tu mortalidad. ¿Y cuántas veces caminaste por ahí y viste a la gente y las cosas que te rodean sin ningún sentido de involucramiento? Solo presta atención a estas 3 cosas. Verás que tendrás que reírte toda la noche. No empieces a llorar. Solo aprende a reírte de tu estupidez y verás que toda la basura que cargas se convertirá en estiércol muy rápido. Y el estiércol es bueno para el crecimiento, ¿sabes? Sí. Cada día haz esto y te volverás sabio, créeme. Muy sabio. Y tengo necesidad de personas sabias. Las estoy buscando. Hay demasiadas cosas que hacer, no suficiente sabiduría interior. Cultivémoslas,